need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100. Más de 10 kilómetros para caminar, admirando diferentes y hermosos paisajes en playa, aire fresco y una gran cantidad de actividades para hacer, me esperan en Santa Mónica, un destino de fama mundial ubicado al sur de California y al que se le conoce como la ciudad en la playa. Este fascinante lugar combina un inconfundible ambiente de ciudad de playa de California con algo de romanticismo y un toque de glamour al más puro estilo de Hollywood, dando como resultado un destino diferente y auténtico. Galardonada, muy visitada y calificada como hermosa, creativa, elegante y un refugio para encontrarse con uno mismo, Santa Mónica debe su fama no solamente al hecho de ser donde la ciudad se encuentra con el mar, sino también a su deliciosa escena culinaria y por ser considerada un centro artístico con un notable número de residentes locales que trabajan en negocios creativos. Así que prepárate porque nuestro viaje está por comenzar. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Santa Mónica en California. Gracias a su gran cercanía con el centro de Los Ángeles, muchos turistas eligen Santa Mónica para hospedarse y de pasada visitan los 8 vecindarios cercanos que ofrecen una mezcla diversa de tiendas, restaurantes, entretenimiento y recreación al aire libre. Desde lujosas propiedades de fama mundial ubicadas frente a la playa, hasta gemas vintage y opciones económicas, Santa Mónica ofrece una extraordinaria selección de hoteles que brindan un hogar acogedor para cualquier escapada al sur de California. Solo es cuestión de definir cuáles son tus necesidades y después dedicarte a disfrutar del destino. Tomarte increíbles fotografías para subirlas a tus redes sociales, ya sea nadando en la playa, practicando surf o stand-up paddle, dar un paseo en bici o caminar por el muelle de Santa Mónica, visitar galerías de arte, saborear exquisitos platillos o disfrutar del parque de diversiones, son solamente algunas de las opciones de entretenimiento que Santa Mónica ofrece para sus visitantes. Y yo, encantada de la vida, elijo rentar una bici para pasear frente a la playa. Así que me dirijo a Perry's Beach Café, un lugar con mucho encanto que representa perfectamente el estilo de vida de California. Aquí aprovecho para tomar un desayuno y compruebo por qué lo que comenzó hace 40 años como un pequeño puesto de pizzas, hoy en día se ha extendido ya a 12 diferentes sucursales. Además de servir ricos platillos, aquí en Perry's Beach Café ofrecen una gran cantidad de servicios de alquiler para el turista como bicicletas, equipos de surf, sillas, sombrillas y mucho más. El carril para bicicletas, ubicado en la avenida Marvin Road, me regala un agradable paseo con vistas hermosas del Océano Pacífico. Durante mi camino, me topo con gente practicando diferentes deportes, trotando, caminando o paseando en patineta y bicis eléctricas. Todo parece indicar que aquí la mayoría de los turistas y los visitantes son deportistas. El mayor porcentaje de los paseantes elegimos el carril de bicis que abarca poco más de 7 kilómetros. Pero los atletas o deportistas con mejor condición pueden recorrer todo el camino pavimentado que se extiende por 35 kilómetros. Aire fresco y una mañana soleada me acompañan durante todo el tiempo en mi recorrido, mientras que observo también cafeterías frente a la playa, kioscos con souvenirs y mascotas paseando. El éxito que ha tenido Santa Mónica a través de los años ha sido precisamente la capacidad que ha tenido de irse transformando, de irse diversificando y adaptando a todo tipo de visitantes. Ya que a quienes les gusta la escena culinaria de lujo pueden encontrar aquí grandes restaurantes a cargo de chefs renombrados. Pero si te gusta comida más ligera, tienes algún tipo de alimentación especial, también lo vas a encontrar. En lo que se refiere a diversión, no solamente el muelle con todos sus juegos te va a hacer que te pases unos días espectaculares, sino que también hay lugares para compras, para visitar galerías de arte y para quienes les gusta
gusta el deporte, que dedican una parte importante de su vida a diferentes disciplinas, créanme que aquí hay opciones desde clases de trapecio, en soga, más de 40 tipos de yoga, bueno, hay clases de yoga con el perro, en fin, muchas cosas más que hemos ido descubriendo y que te invito a que me acompañes para seguir viendo y conociendo más de cerca Santa Mónica, California, aquí, entre viaje y viaje. Luego de quemar algunas calorías gracias al paseo en bici, me dispongo ahora a seguir recorriendo Santa Mónica. Me entero de que este ha sido desde hace mucho tiempo uno de los lugares de residencia preferidos por creativos, bohemios, actores, músicos y atletas. Y que recientemente la ciudad ha visto una reciente ola de startups de tecnología y de internet, al grado que algunos ya lo apodan como The Silicon Beach. También diseñadores de moda y de interiores han establecido aquí sus tiendas en el área del centro de Santa Mónica, por lo que en ocasiones podrás toparte con celebridades que visitan sus negocios. Por cierto, que el centro de Santa Mónica ha sido considerado por Forbes como uno de los mejores de Estados Unidos y los turistas disfrutamos con su ambiente relajado, que resulta divertido tanto para las familias viajando con niños como para grupos de amigos o parejas en plan romántico. Los amantes del arte, la música y la bohemia, estoy segura de que no querrán perderse de todas las galerías, bares y tiendas ubicados tanto en Pico Boulevard como en Mid-City. Y es que según me enteré, el 43% de los adultos de Santa Mónica hacen todo o parte de su vida en campos relacionados con las artes gracias a la existencia de más de 120 galerías, instalaciones de arte público, teatros y museos que hacen que la cultura esté aquí al alcance de cualquiera. Si tu viaje incluye una aventura con tus mejores amigos, la diversión está en la avenida principal y, por supuesto, en Montana Avenue, con sus más de 150 tiendas y restaurantes. Así que aquí podrás darte vuelo probando lo mejor de la gastronomía y de la moda del destino. Y si lo que estás buscando es entretenimiento con tus hijos, Wilshire Boulevard y Ocean Park te brindarán momentos muy divertidos visitando el Museo del Vuelo, que cuenta con numerosos aviones y artefactos, incluyendo una réplica del Wright Flyer y aviones de la Segunda Guerra Mundial, o deteniéndote en deliciosas heladerías y juguetes y tiendas. Y ni qué decir de apreciar en familia una puesta del sol, rentar bicicletas para dar un paseo, disfrutar de las presentaciones de los artistas callejeros o visitar el famoso Pacific Park. Después de tanto caminar, llega la hora de comer y elijo el Huckleberry Café and Bakery, un restaurante, panadería y cafetería artesanal local en donde disfrutamos de la comida en un ambiente cálido e informal. El objetivo de todo el personal de Huckleberry es hacerte sentir bienvenido y nutrido cada vez que ingreses a su recinto. A todas partes que viajemos, hoy en día vamos a poder encontrar opciones gastronómicas fascinantes. Y aquí, en Santa Mónica, desde que abrió sus puertas en el 2006, el restaurante y cafetería Huckleberry se ha convertido en un verdadero éxito. La razón es muy fácil, no se trata de platillos sofisticados ni nada de lujo. Es simplemente el traer de la granja a la mesa directamente los productos. Productos orgánicos, productos sustentables, utilizando sobre todo lo que está en este momento produciéndose. Entonces, bueno, pues como podrán darse cuenta, todo es fresco y todo es muy rico. Además, los dueños Joe y Zoe se enamoraron precisamente trabajando en esto y fue como construyeron el proyecto ahora ya realizado o cristalizado de tener diferentes sucursales. Y este restaurante de Huckleberry aquí en Santa Mónica es famoso sobre todo, no solamente por los sándwiches y las sopas deliciosas como esta de zanahoria con jengibre, sino por la repostería, ya que Zoe es una chef repostera muy famosa. Pueden encontrar combinaciones muy locas en donde los postres van a tener ingredientes salados y estoy segura que les va a encantar. ¿Me acompañan? Vamos a darle una probadita entre viaje y viaje. Termino de comer y estoy lista para seguir disfrutando de Santa Mónica. Ahora le toca el turno al mundialmente famoso muelle Pacific Park, al cual podría definir simplemente como el alma del destino y el mejor lugar para la diversión. Seguramente ustedes ya ubicaron lo que tengo al fondo, es Pacific Park. Ha aparecido en muchas películas y es considerado el lugar número uno por los visitantes aquí en Santa Mónica y también por los locales. Se trata de un parque de diversiones, el único de la costa oeste de Estados Unidos que está ubicado sobre un muelle. Y bueno, aquí millones y millones de personas vienen anualmente a disfrutar de todos sus juegos mecánicos. Por ejemplo, la Gran Rueda de la Fortuna, que es la única que funciona con energía solar de todos los Estados Unidos. Además, hay tienditas únicas en su estilo, el clásico carrusel, algunos restaurantes y muchos otros lugares para convivir, además de unas vistas espectaculares. Me acompaña, vamos juntos entre viaje y viaje a seguir disfrutando de lo más representativo aquí en Santa Mónica, California. Y un tip que les tengo, si quieren venir a Pacific Park, les recomiendo comprar sus boletos por internet porque te venden un cupón con el cual tienes acceso a todas las atracciones a un precio mucho más económico. Una docena de juegos mecánicos, tienditas junto al mar, así como una puesta de sol inolvidable, logran que mi día en Santa Mónica sea perfecto.
La belleza de Santa Mónica es tal que no me quiero ir y busco cualquier pretexto para pasear unas horas más. Así que decido recorrer de nuevo sus hermosas callecitas para poder hacer algunas compras. Después de todo, llevar recuerditos a las personas queridas forma parte importante en los viajes. Durante el paseo me detengo a observar los espectáculos musicales callejeros, mismos que le dan un toque especial al destino. Para cerrar con broche de oro, me reúno a cenar con unos amigos en el muy concurrido Sushi Roku, un restaurante que combina el pescado más fino y más fresco de aguas cristalinas de todo el mundo con un arte muy especial para preparar el sushi al estilo californiano, en el cual incorporan ingredientes tradicionales y diversos, por ejemplo, jalapeño, aceite de olivo y otros más. Exquisitos platillos llenos de explosiones de sabores y un sorpresivo y muy original postre escondido en un algodón de azúcar nos agasajan esa noche. Tras la cual me despido de Santa Mónica, un destino que siempre luce a la moda, que sabe adaptarse y evolucionar para el turismo y que mantiene intacto su encanto al paso de los años.